cuarta sesión, un ciclo de conferencias. Y en este segundo día, pues damos la bienvenida a nuestro docente, el maestro Mauricio Román Ken Avilés, el cual nos va a platicar un tema de verdad de actualidad. Él está realizando una investigación sobre el tema que es la propuesta de intervención del desalojo de aguas de lluvia extraordinaria, y él específicamente delimita el tramo en la avenida Concordia entre la calle Palenque y la avenida Siglo XXI. Entonces, pues démosle un aplauso al maestro y, pues bueno, sea del experto. Sale, maestro, dispone usted de 30 minutos. Buenos días, comenzamos ayer el curso y todo esto, ¿no? Les quiero comentar que esta ponencia la llevé a Journal en Tuxpan, Veracruz, y precisamente para que nos avalen un artículo. Son de problemas de aquí de Campeche, que nosotros tenemos, que vemos que cuando llueve nos inundamos parte de la ciudad, y entonces es ahí el detalle. Entonces aquí pertenecemos a un cuerpo académico que es el que está haciendo todos estos eventos, y por eso tiene allí el Congreso de Tuxpan, que no se lo quise quitar para que quede como evidencia. Entonces comenzamos. Nosotros vemos que Campeche, por su ubicación, en tiempos atrás, en la historia, siempre ha tenido problemas, pero por su ubicación vivimos en la gloria. Vienen los huracanes, pero casi no nos hacen nada, porque primero pasan por una serie de cerros, una serie de vegetación que no lo deja llegar con la intensidad que debería. Pero vemos que, es lo que te decía, que corre. Vemos que hay poca precipitación realmente. Estamos hablando de 50 litros por cada metro cuadrado promedio. Estamos diciendo que en un metro cuadrado solamente se dan 50 litros, y precisamente son 50 centímetros. O sea que con 50 centímetros y con la afluencia normal no deberíamos inundarnos. Entonces, ¿por qué nos inundamos? Hicimos el estudio y empezaron a salir los detallitos. Bueno, ya vimos ahí unas fotos donde se ve que cómo queda más o menos, ¿no? La investigación no es experimental, realmente no hacemos nada como tipo de investigación, así como marcan los estándares de investigación, pero nosotros elaboramos una propuesta de desalojo con la importancia de la seguridad de la gente, con la importancia de la protección. O sea, vemos que cada vez que se detiene, que llueve, se detiene el paso vehicular, gente que se empieza a meter en el agua, puede tener problemas de electrocutación, etcétera. Puede haber accidentes graves. Entonces, eso es el problema, que precisamente nosotros, cuando estudiamos carreteras, vemos que la carretera tiene que estar cómoda, segura, y si llueve y se empieza a llenar de agua, ya no es seguro, no es cómoda. O sea, realmente existen esos parámetros de estudio que no dejan que una carretera sea viable. En este caso, pues vemos esto, el impacto que va a tener nuestro estudio es pues más seguridad, más bienestar, que la gente esté contenta aunque llueva, sepa que no se va a inundar, no va a perder cosas. Antiguamente se han perdido refrigeradores, carros, camas, etcétera, muchas cosas. Adelante. Aquí vemos que existe un marco teórico para este estudio. El marco teórico dice que Campeche se inunda porque hay mucha basura. Y no sé si ustedes lo vieron, los gobiernos atrás empezaron a decir que los campechanos somos muy cochinos. ¿Verdad o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? Que sí son cochinos. Así somos cochinos. Sí, yo lo veo cuando terminamos las clases, lleno de basura. Termina aquí Cumex, está lleno de envases, vasos, cosas. Ahorita por eso no les dieron los vasos, ¿verdad? Para que no sea tan cochino. No es cierto, hay un programa sobre desplastificación, y entonces por eso es que no se les está dando los vasitos y las cosas de plástico. Ya prácticamente en la universidad ya no van a entrar, así que deben empezar a traer
veces, antes ya se fue el marco teórico. Lo que pasa es que en Tuxpan nos dieron nada más 10 minutos y apegué la presentación para que corriera solita. Entonces ahorita está corriendo mientras avanzamos, y aquí ya tengo como 20 minutos, así que es el doble, y no lo traté de mejorar. Ese es el anterior, vemos que en Campeche, en el anterior decía que no hay un programa para los perritos, ¿verdad? No hay un programa, los perros callejeros, pero realmente no son perros callejeros, hay muy poca cantidad de perros callejeros. Los perros callejeros, cuando encuentran un lugar, lo habitan. Entonces aquí en nuestra campus hay unos perritos que sí son callejeros, pero prácticamente se vinieron a vivir acá y no, ya no salen, ¿no? Entonces al menos lo tienen que ir a botar para que se vayan de la facultad. Pero prácticamente el problema de la basura es porque los perros rompen antes las bolsas, antes de que pase el recolector. Entonces prácticamente esos perros tienen dueño, muchos de esos. Entonces no hay cultura. La cultura es que cada quien cuide sus mascotas. El punto número 3, ahora sí, el punto número 3 del marco: hay cuadrillas que limpian, pero esas cuadrillas que limpian, pueden verlo en el video mientras va pasando, que sí limpian las coladeras tipo rejilla, pero el problema de las coladeras tipo rejilla es que no son esa la causa. Precisamente en Concordia ya están haciendo drenajes especialmente para que no se inunde la ciudad, pero no se dan abasto esas rejillas, precisamente porque el agua que cae se empieza a tapar, hay mucha basura, y no es basura nada más basura, sino también hay pétreos, si saben, ¿no? Ya entramos al área de Quetenia, que es pétreos, gravas, arenas, arcillas, que se van todas por el drenaje. Entonces, adelante, lo cuando la que corra, en el 3 vamos. Y por eso sí existen esas cuadrillas. La zona de Concordia es un área inundable, pero ¿qué parte? Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que sea para Concordia, porque Concordia se inunda del lado de donde está el seguro, vemos que de repente sube el agua y queda a nivel de los carros, y los carros tienen un nivel aproximadamente de 1.60, 1.80, y todo eso es lo que se eleva, pero desgraciadamente hay detalles por ahí que vamos a ver más adelante. Entonces todas las aguas corren hacia Concordia, todo lo que viene de las colonias que están a sus lados, todo corre hacia Concordia, hacia el lado donde está el aeropuerto. Entonces todas esas aguas se recolectan en ese punto y por eso se inunda. Entonces si no se desahoga, todo eso va a dar al aeropuerto, y del aeropuerto va hacia el megadrenaje. Adelante. En el punto 5, todo se conduce, tarda mucho tiempo, de repente llueve y está que corre el agua y tarda más de 24 horas en bajar. Así que esos son los problemas que tiene la 20 de noviembre y Calá y todos esos detalles. Hay canales naturales y rías. Esos canales naturales, mucho cuidado, porque en las obras de ingeniería civil dice que no hay que tapar los canales naturales. Y aquí vemos que existe inclusive un puente llamado Puente de los Perros, donde no hay río, ¿verdad? ¿Qué pasó allá? El gobierno dijo, no, Campeche necesita un puente, pues bueno, pero no hay río, no importa, lo construimos. No es cierto, ¿verdad? Antiguamente pasaba por ahí un río. Y entonces, ¿qué pasó? Creció la civilización, crecimos en ciudad, y de repente pues ese río desapareció, buscó otro canal. Posiblemente se encuentre ese río fluyendo por el subsuelo, pero ahí está, o sea, no se va a tapar un río por nada más porque sí. Entonces ese río fluye todavía, así que no sabemos dónde, cuando empiecen a aparecer huecos, porque el agua hace como un ácido, y ese ácido lo que pasa es que se empieza a llevar todo el calcio del SASCAP, que es el que está hecho nuestro suelo de Campeche, y entonces empieza a formar cavernas, y cuando en donde menos lo esperemos va a aparecer ese río, posiblemente en años atrás, porque ya tiene muchos años y que no aparece, ¿no?
Bueno, y entonces aquí vemos que en la ciudad hay un plan estatal que comenzó desde el 2015 al 2021 y no tiene nada sobre los drenajes de Concordia. Y en la actualidad, si pasan por Concordia, se están haciendo en la actualidad los canales todavía para evitar inundación. Siguiente. Nuestra hipótesis es que existen grandes escurrimientos, pero la verdadera amenaza son las crecidas. No precisamente, llueve 50 centímetros en todo Campeche. No pasa nada, no se inundará si hay el drenaje y hay otros factores para desalojo. Pero no es cierto. La verdadera amenaza son las crecidas. Las inundaciones no generan grandes fenómenos. La inundación por poco más de 1.20 m en la ciudad de Concordia, eso es lo que reportamos en las partes más bajas. Adelante. ¿Sí? Una más, ya no pasa. Aquí vemos, hace poquito, menos de 1.5 meses. Vean cómo esto es un cerro. Es el cerro que baja a la 27, ahí está la secundaria. Todo esto es cerro. Y vean cómo se pone. No puede ser que en un cerro se inunde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? Porque hacia atrás sigue puro cerro. Y cuando llueve, todas esas aguas bajan por puro cerro. Y entonces empiezan Campeche, más adelante está. Campeche tiene una superficie que no absorbe. Solamente hay partes que absorben. Mucho decimos llueve y el agua, en el agua se infiltra el agua y se va al nivel freático. Aquí en Campeche no pasa eso en muchos lados. Y este es un lado que hay roca y no le deja el agua que se absorba. Y entonces lo que pasa, sigue bajando y llega hacia donde está la 27, que todavía es cerro, y no se ve el agua y queda así como está. Adelante. Aquí vemos que hay un libro precisamente de Palacio Ponte, de aquí de Campeche. Lo hicieron con la ayuda del H Ayuntamiento, lo hicieron con la ayuda de inclusive de Comex y aquí la Facultad de Ingeniería, donde ya se había visualizado esto, pero como que no le dieron auge. Lo encontré, puse ahí la forma y vemos que ahí lo dice, cuánta agua en miles de metros cúbicos, 12.815 miles de metros cúbicos, que presenta un 30% del resto del subsecuente. O sea, eso se nos está diciendo de que el 30% de agua no se infiltra, corre toda hacia la ría, hacia lo que es el megadrenaje. Entonces, sin embargo, nosotros hicimos alusión a eso, hicimos curvas de nivel para saber qué estaba pasando. Adelante. Metí aquí unas tablas de años atrás, de los huracanes que nos han pegado, ¿verdad? Aquí vemos que en el 1988, septiembre, Gilberto hizo su aparición, hizo destrozos a Campeche. En 1995, en el 2002, en el 2007. Pero si nosotros no nos vamos lejos, no nos vamos a lluvias actuales que han hecho sus destrozos, que han inundado. Pero en este caso no han inundado los lugares. Entonces yo puse ahí las referencias. Aquí vemos la macro, micro localización de dónde se encuentra Concordia, las variables de estudio, transitabilidad, mediciones. Aquí ya puse los efectos, ¿no? Lo que necesita Concordia, qué se va a analizar y cómo se va a analizar. Y para no hacerla de larga, porque eso nos metemos más a detalle, ya más o menos expliqué de las cosas que nos conlleva a estos fenómenos, las afectaciones. Que siga. Las afectaciones. Adelante, una más. Los escurrimientos en el estado de Campeche son bajos. O sea, realmente no debe de inundarse. Las infiltraciones, todo lo que ya habíamos dicho sobre lo cárstico. Estos son los planitos que les comentaba. Los escurrimientos no se ve acá, pero tiene de 0 a 15%, 10%. Todo lo que escurre, aquí está Concordia, todos los puntos que tiene analizado Google. O sea, no crean que estos puntitos son la gente que dice se inundó, lo meten en las redes y de repente sale en todo lo que es Google. Por eso todo ya está conectado. Y eso es
estos son los estudios de los niveles, las curvas de nivel. Vemos que todo este cerro, lo único que no es cerro, está por acá. Entonces, vemos aquí las calles que se inundan, vemos por aquí las calles que se inundan, son estas calles de Concordia, antes del IMSS, por aquí queda el, antes del IMSS, por acá queda el IMSS. Entonces todo esto se inunda, toda esta parte no se inunda porque está más alta. Pero entonces, ¿a qué se debe? Este estudio nos llevó a la conclusión de que hay puntos bajos, como por ejemplo este punto donde termina, son puntos bajos y por ahí están los canales precisamente, y entonces es por el problema. Entonces revisamos los canales adelante, revisamos las pendientes, revisamos los resultados que conlleva este problema, ¿no? Vimos todos los niveles y nos dimos cuenta que los drenajes no están funcionando. Adelante. ¿Por qué no están funcionando? Vemos aquí en un espectro, no es espectro patronos que conocemos, son los espectros de Campeche, y vemos cómo las partes verdes son las áreas altas y las partes bajas, atrás, las partes bajas corren todo por como una olla. Todo esto que llueve en los cerros se va a estas ollas, a estas partes bajas, pero este es alto, así que todo se viene para acá, y aquí precisamente aquí corre la ría. Fíjense que solamente el punto que desahoga Campeche es la ría, no hay otro punto que desahogue Campeche. Aquí vemos cómo las alcantarillas, aquí el material pétreo que baja por los cerros, que no solamente es basura, que son gravas, arenas, y aquí está una foto donde están tapadas las alcantarillas por basura, pero que no se les da mantenimiento. Esas son las alcantarillas que no se les da mantenimiento. Aquí vemos en el video cómo son las alcantarillas, cómo queda después. Realmente la basura no es una causa primordial, aunque haya mucha basura, no lo es. Llueve y en las partes donde la gente tira predios que no tienen dueño, tira su basura, toda esa basura también se va al drenaje, pero el drenaje es bondadoso, que permite hacer eso. Aquí las fotos de Concordia, vean cómo hay un canal precisamente a 25 metros, ahí están las fechas, aquí está el seguro, aquí está el canal, no se debe de inundar. Y entonces, ¿qué pasa con el canal que queda un tirante casi de 2.5 metros en la parte más baja del tirante? Hace, ya tiene varios años, un carro se fue ahí, pero no se fue por golpe, sino que empezó a flotar, llegó al canal, bajaron las aguas y de repente encontraron el coche ahí dentro del canal. Ahí precisamente, aquí vemos cómo esto es lluvias de Concordia, cómo quedan los vehículos en esa parte. Son lluvias que no son grandes. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es que Campeche, si sacamos, pusimos, medimos con topografía algunos puntos, no fue un estudio muy grande que hicimos, y vimos que el nivel de Concordia está al nivel de la ría. Estamos diciendo que cuando la marea sube por las tardes, entra el mar al canal. Si llueve, lo que hace es subir ese nivel, porque la lluvia no se va. ¿Y por qué se inunda? Porque los puntos bajos, corre la basura, tapa las alcantarillas, y entonces ya no hay afluencia. Por eso es que pasa esto. Entonces, las sugerencias, conclusiones y recomendaciones es que haya una limpieza del canal, de los canales naturales, porque prácticamente en la actualidad están tapados, no hay limpieza en esos canales. Hace como 2 años se limpió el canal del aeropuerto, sí, hubo un dragado. Actualmente no se ha hecho otra vez el dragado, entonces hay partes que les falta al gobierno limpiar. Entonces y es una tarea también de nosotros, de que empecemos a tirar menos basura, que tengamos una cultura mayor. Entonces esos son lo que se puede hacer. Entonces está sugiriendo en el estudio que se limpien los canales, que se draguen los canales, inclusive los que pasan por debajo de las calles, porque hay calles
calles donde pasa el canal, pero todo está tapado. Entonces prácticamente cuando dijimos, ¿y ahora por dónde va a pasar el agua cuando llueva? Es que la brigada vienen a limpiar las alcantarillas, sí, pero no limpian estas otras. ¿Cuándo las van a limpiar? Pues si limpiaran todo eso, si se incrementara el área, posiblemente nos inundemos menos, pero la inundación es inevitable, porque el agua de mar entra y el agua de lluvia intenta salir. Entonces ese es el problema, ¿no? Tratemos de que esas áreas, que Concordia como está alto, si se limpiara, posiblemente sí se desahogue, posiblemente no nos inundemos tanto, ¿no? Entonces esa es la sugerencia. Entonces aquí agradezco a la universidad, al cuerpo académico, que nos dio la oportunidad de ir a Veracruz, y pues les dejo después una bibliografía para que tengan de dónde las bases de lo que radicó el estudio. Eso es todo, gracias. ¿Alguna duda? Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Buenos días, maestro. Yo tengo una pregunta. En la anterior, exactamente, CUMEX, el evento, la maestra Beatriz Cerrato, la doctora Beatriz Cerrato, hizo un estudio sobre los canales que pasaban en lo que es la ciudad de Campeche. Y ella mostró 7 principales. Mi pregunta es, ¿cuál de esos 7 principales son los únicos que han tenido mantenimiento? Porque usted mencionó que le dieron mantenimiento a uno, pero me gustaría saber si nosotros también. Tal vez no en este año, pero es lo demás. A todos los canales que se han hecho se les da mantenimiento. El megadrenaje, por momento lo limpian. Las alcantarillas, si viste los videos, pasa las brigadas, todas las limpian, pero hay canales, por ejemplo, vamos a hablar, dentro de Concordia hay un canal natural, visítalo, del lado de la foto, ahí se ve el canal, porque el canal lo que pasa es de que no se ha limpiado por debajo de la carretera. Entonces ahí los canales normales se han limpiado, es más, les han dado reparaciones cerca de la universidad de Campus 1. Hay un canal que ahorita, si lo vemos, no se ve el canal, pero antiguamente hay un canal por debajo de la guarnición. Entonces ese canal, lo que pasó, que lo taparon, pero ahí corre el canal. Esas tuberías por dentro, no sé si se les dé un mantenimiento. Se supone que X año entran al canal y van limpiando, van sacando toda la basura, van raspando, pero eso no te lo puedo asegurar, porque al final de cuentas habría que meterse a los diarios de Campeche para saber eso. Pero que yo sepa, sí se le da mantenimiento. El problema es que allí de Concordia hay muchas áreas que están taponeadas, entonces hay que limpiarlo todo. Por ejemplo, del lado de del campo, cerca de, hay una oficina de gobierno, la calle por debajo debe pasar un canal, no está limpio, está completamente lleno de basura, y todas las veces que he ido lo he fotografiado y sigue igual. O sea que prácticamente no lo limpian ni con los años. Entonces sí se limpian, pero no todos. Bueno, perdón, aquí hay tu micrófono, no te preocupes. Sí, porque yo he pasado por lo que es Concordia, y de hecho atrás del campo hay un paso artificial, pero yo siempre que paso ahí, siempre está lleno de basura, entonces nunca está limpio, y realmente yo creo que sí necesita un mantenimiento, pero igual de cierta manera yo creo que ha incrementado pues su movilidad. Yo creo que igual tendrían que abrir un poco más ese canal, porque sí, ahí es donde va todo el agua de Concordia. Claro, es lo que estoy comentando. Lo que estoy comentando es que sí limpia, pero no todos. Solamente creo que tiene 2 a 3 brigadas Campeche. Y estoy diciendo mucho porque posiblemente no sean 2 que 3 brigadas, sino sean una, ¿no? Y entonces, no. Campeche, el problema es de que no hay la cultura. La cultura es que cada quien haga su papel. Yo he visto
pasó por ahí lo mismo. Hay una olla, se taparon las alcantarillas y no tiene salida. El lado donde están los menonitas, no me acuerdo si son los menonitas, la quinta de los españoles, se inunda con mucho tiempo, pero porque se construyó la carretera y no se le colocó un drenaje, entonces por eso se inunda. Entonces cuando se ha inundado, como saben que el agua de mar entra, posiblemente por eso no le colocaron la alcantarilla, porque si le colocaron la alcantarilla cuando todas las tardes estuviera inundado ese lugar, pues hay detallitos por ahí que hay que meter en el proyecto. Hay que meterle más auge para que se pudiera hacer. Entonces hay una sugerencia que se utilice todo Campeche, pero para hacer Campeche hay que meter estudios topohidráulicos, hay que meter técnicos, hay que meter hidráulicos, etcétera, muchos estudios más para hacer drenajes, drenes, que es lo que manejamos nosotros en ingeniería, manejamos drenes, pozos de absorción, cosas así que eviten todo eso, ¿no? Pero ya son estudios más grandes. Bien, pues un aplauso para el maestro Mauricio Román Quien Avilés. Sí, por tiempo. Sí. La Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ingeniería, otorga el reconocimiento al maestro en Ingeniería Mauricio Román Quien Avilés por su valiosa participación, contribución en la 12ª Cátedra Nacional de Ingeniería CUMEX 2019 Emilio Rosenbluth. La ingeniería civil ante el reto de desarrollo de la infraestructura y el mantenimiento del patrimonio edificado, habiendo participado con la ponencia denominada Propuesta de Intervención del Desalojo de Aguas de Lluvia Extraordinaria, tramo Avenida Concordia, entre la calle Palenque y la Avenida Siglo XXI, San Francisco de Campeche, Campeche, 10 de octubre de 2019. Maestro, muchísimas gracias, es un placer, ¿eh? Un aplauso, por favor, aquí al maestro. Yes. Seguimos, vamos con la siguiente ponencia. ¿Está aquí el expositor? Ya lo había visto, volvió a salir, ahí está acá. Bien, la siguiente ponencia es Propuesta de intervención, propuesta de acondicionamiento e infraestructura que permite controlar el tránsito vehicular del estacionamiento de la Facultad de Ingeniería, Campus 5. Tenemos un problema aquí en la facultad. Y para eso, la ponencia es de la maestra Andrea del Rosario Cruz y Cruz, pero viene a exponerlo el pasante de ingeniería, ¿verdad? Ernesto Gómez Pérez. Démosle un aplauso, por favorcito. Muchas gracias y en primero buenos días, yo soy Ernesto Gómez, soy egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, de esa facultad, y hoy vengo a presentarles el proyecto de acondicionamiento de la infraestructura que nos permite controlar el tráfico vehicular en nuestro estacionamiento de nuestra facultad. Bueno, pues como todos conocen el área de nuestro estacionamiento, tenemos un problema que es donde nos cruzamos con los automóviles, motocicletas y alumnos. A la hora de la entrada, pues se arma un caos porque todos queremos entrar a la vez y pues todos necesitamos nuestro espacio para poder accesar a la facultad. Nuestro principal objetivo es crear un diagnóstico y diseñar una propuesta de la infraestructura que tenemos en la facultad. La meta es proponer un mejor control vehicular de manera que reacomode el área designado para las motocicletas y evitar posibles accidentes a futuro. Como pueden ver en las imágenes, nuestro problema que tenemos en la actualidad es que en el área de motocicleta que está designada no es muy eficiente y lo que hace que los usuarios se estacionen en diferentes áreas, como por ejemplo las áreas de los automóviles y a un costado, al lado derecho de todo el estacionamiento, lo que hace que pues haya topes para los alumnos. Cuando ellos bajan en la entrada del pasillo, pues ellos se encuentran con motos y no pueden accesar directamente hacia la entrada. En este otro ejemplo, pues esa área donde están estas dos motos es un área designado para bicicletas y como pueden ver, pues tenemos motocicletas. Como no tienen área donde estacionarse, pues buscan dónde quedarse.
En este ejemplo de en mapa general que tenemos de nuestra facultad en el estacionamiento, el problema aquí es que las motos se estacionan en área para discapacitados, en área para bicicletas, y el área que ellos tienen no queda lo suficientemente grande para que se puedan estacionar todos, y como pueden ver, se estacionan en forma de batería a un costado del estacionamiento, lo que provoca que los alumnos al entrar y quieran pasar por aquí, topen con todas las motocicletas y no lleguen hasta la entrada. Entonces, todos se cruzan a la vez, tanto como autos, motocicletas y los alumnos. En este caso no tengo alumnos, pero sí sabemos que los alumnos pasan a la hora de la mañana. Esta es la forma en la que ellos se acomodan, incluso de dos hasta tres en un solo lugar, y pues quitan el espacio para lo que son los vehículos, y eso hace que ellos no puedan estacionarse de una forma correcta en el área donde les corresponde. Bueno, como objetivo general de mi proyecto, pues es obtener un diagnóstico detallado de lo que en la actualidad tenemos y la infraestructura con la que se cuenta, que también llevar a cabo un proyecto que responda a las necesidades de la comunidad universitaria, que sea lo suficientemente necesario para que no pueda haber ese tipo de problemas. Los objetivos específicos, pues, es determinar la composición de automóviles que accesan a nuestra facultad y conocer exactamente si son vehículos pesados, vehículos ligeros o vehículos particulares. Llevar a cabo un diagnóstico que nos dé a conocer cómo se encuentra nuestro estacionamiento en la actualidad y cuál es el tránsito que tenemos ahorita. Después de eso, de determinar todo nuestro análisis, podemos generar propuestas de reordenamiento en el área para poder optimizar la movilidad de los autos que en la actualidad pues son existentes. Nuestra macro localización, nos ubicamos en Campeche, como todos saben, en la avenida Humberto Lanz Cárdenas, en colindancia con el fraccionamiento Ex Hacienda Cala, la unidad habitacional Ex Hacienda Cala. Y macro localización, pues estamos en la parte alta de la facultad y lo que resta pues es todo el campus. Nos ubicamos en esa parte que es en colindancia con la unidad habitacional y la avenida Humberto Lanz Cárdenas. Bueno, después, debido al problema que tenemos, hicimos un aforo para conocer y poder determinar el tipo de vehículos, las horas en las que más accesan, las horas en las que tenemos el caos, para poder determinar qué es lo que se va a proponer. Somos un tipo de escuela en el que tenemos mucho, mucho acceso de vehículos los días de semana, de lunes a viernes, y sábado y domingo no tenemos mucho acceso. Entonces, hicimos la medición por cada hora, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la hora en la que se concentran más las clases en la facultad. Como pueden ver, de 10 a 11 de la mañana es la hora que tiene más acceso de motocicletas al fraccionamiento. Muy aparte, son 30 motos a las 11 de la mañana el día lunes que entran. Muy aparte, las motos que ya habían entrado en la mañana y que aún no se han ido. Todas estas motos pues necesitan lugar para poder estacionarse. El punto máximo o el número máximo de motocicletas que recibimos a la semana son 33. 33 el día martes y el jueves. Es un número que el punto más máximo de motocicletas que recibimos a la semana. Pues nuestro día más pesado para recibir motocicletas en nuestro estacionamiento pues es el día martes, que es el donde todas llegan a la misma hora prácticamente. Nuestra hora pico es a las 11 de la mañana, es en donde todos entran, tanto como alumnos, motocicletas y bicicletas. El resultado de este aforo es para conocer la cantidad de autos que tenemos que accesan a nuestro estacionamiento. El 60% es para automóviles particulares, el 20% es de las motocicletas y el otro 20% se considera para autos pesados, que son los que ingresan a nuestro estacionamiento. Después de eso,
seguimos con un levantamiento para conocer cómo nos encontramos realmente, qué es lo que tenemos en el estacionamiento. Contamos con 68 cajones para automóviles normales, contamos con 8 cajones para discapacitados que están en la, a la orilla de la entrada de, al campo, a la facultad. Contamos con un área de bicicleta y con un área de motocicletas. El área de motocicletas tiene una medida de 16.5 metros de largo por 5.8 metros de ancho. Esta es el área que no nos da abasto y no nos favorece en cuanto a la cantidad que tenemos de motos. Bueno, pues vamos a trabajar en esta área, que es el área que tenemos para las motos, y pues la mayoría de ustedes conocen cuál es. Nuestra primera propuesta es generar un pasillo de entrada. Todos tenemos, sabemos que tenemos un pasillo de entrada. Ese pasillo de entrada se había propuesto desde en otros proyectos anteriores, el cual pues era evitar el cruce, el traspaso de autos, motocicletas y automóviles. En el pasillo nos dirigimos en este lado, aquí de este lado es la entrada y llegamos hasta la esquina con motos. El problema que tenemos es que el pasillo termina aquí y no podemos llegar hasta la entrada. Nos encontramos con un tope y ya no llegamos. Lo que hacen los alumnos es cruzar y llegar hacia la entrada, hacerse un camino más fácil o más con menos tiempo y llegar sin pensar que se van a cruzar con automóviles que circulan en esa parte o que se quieran estacionar a la vez. Bueno, la propuesta de este pasillo, para corregir este pasillo y para que los alumnos lleguen desde el pasillo hasta la entrada, es ampliar la entrada, el pasillo, darle el tope al pasillo, cortar las bardas, o sea, no cortarlas, sino seguirlas para que lleguen hasta lo que tenemos, la casita de entrada donde están todos los checadores de las tarjetas. Y correr dos cajones para poder mover esa área aquí, correr dos cajones de donde se estaciona el área administrativa y quedará más pequeño este espacio. Al quedar más pequeño este espacio, pues ya no lo podemos tomar como área para estacionar motocicletas. Lo que hacemos es proponerlo para estacionar cuatrimotos, que también tenemos acceso de 6 cuatrimotos a la semana en la facultad. Ya quedando de esta forma, el pasillo va a quedar corrido y llegará hasta la entrada principal. Lo que se propone en esa área, como no podemos hacer el corte, eso es lo que contamos en la actualidad, esa entrada. Y los medidores de tarjeta, los lectores de tarjetas, se encuentran en esta parte. Lo que hace que nosotros lleguemos aquí y choquemos otra vez. La propuesta es ampliar la casilla de entrada y dejar un marco que haga que los alumnos entren por esa parte y puedan llegar hasta el lector de tarjetas. Esa es la propuesta principal y los alumnos así podrán ir por todo el pasillo hasta llegar a la entrada sin necesidad de bajarse y cruzar el estacionamiento. En esta propuesta nos vamos a ubicar en el lado derecho del estacionamiento, que es en esta parte. Como ya habíamos visto que hicimos en el área en el que vamos a trabajar ahorita para nuestra propuesta de motocicletas, es el lado derecho, este. En la imagen 1 vemos lo que es la actualidad, así está actualmente. En la imagen 2 es la propuesta en la que se pretende trabajar, es hacer un corte de 5 cajones para dejar el tránsito que quede de forma recta, para que ellos puedan salir sin que les afecte su ángulo de visibilidad. Y en donde se propone hacer el nuevo estacionamiento de motocicletas en esta parte. Bueno, referente a la distribución de los cajones, de acuerdo a muchas investigaciones de diferentes revistas, por ejemplo la Arquis Arquitectura, se considera que las dimensiones para el estacionamiento de motocicletas es de 1.5 metros de ancho y 2.5 metros de largo, lo cual a nosotros
decidimos usar 1.2 metros de ancho y seguir utilizando la de 2.5 metros de largo. Esto debido a la motocicleta que más circula en nuestro estado. Por eso se decidió tomar esta medida de 1.2 y se dejó la de 2.5. En esta parte, pues aquí está el área en la que se va a distribuir otra vez, se va a proponer, esta es la primera propuesta para el estacionamiento de motocicletas. En esta parte, como ya lo había mostrado anteriormente, es donde se hace el corte y ahí se pretende hacer el área de motocicletas. En este caso ya no va a ser un área corrida, sino distribuir para que todas las motos queden en una sola dirección y que todas queden bien acomodadas. En ese punto, pues, tenemos una capacidad de 40 cajones y se deja este espacio para poder seguir creando más a futuro debido al crecimiento que tenemos de motos en el estado. Entre más pasen los años, pues, más motos tendremos y más capacidad vamos a necesitar. La cual, la dirección en la que se están inclinando los cajones de motos es a 50 grados. Esos 50 grados son tomados de la capacidad que tienen las motos. La mayoría de las motos tienen un ángulo de inclinación, de giro. La mayoría tiene de 90 grados y son muy pocas las que tienen 45 grados. Lo que hace determinar el punto medio de 50 grados para que ellas puedan entrar y salir. La dirección en la que se hace la inclinación es en dirección al movimiento que tiene el estacionamiento, lo que hace que ellas entren y nada más salgan y sigan su camino y salgan del estacionamiento. No van a tener ningún contratiempo para tener que dar vuelta y salir. Nuestra segunda propuesta, como bien sabemos, seguimos trabajando en esta área que es donde tenemos el problema de las motos. En nuestra segunda propuesta, lo que propongo es mover el área de cajones del área administrativa, como son el director, el secretario y los coordinadores. Pues yo creo que todos saben que lo tenemos aquí a la entrada, pegado al estacionamiento, lo que hace que pues tengan fácil accesibilidad al campus. El propósito es moverlos enfrente. El pasillo siempre va a quedar el mismo, el pasillo siempre va a ser el mismo en las dos propuestas. En esta segunda propuesta es mover a los coordinadores de ese lado donde están las motos y pasarlo al área de enfrente. El punto es para que no les quede lejos de la entrada y sigan estando lo más cerca que ellos puedan. Aquí queda todo el área libre, se mueven los dos cajones de motos y se designa para bicicletas. Y el pasillo va a quedar corrido. El pasillo siempre va a seguir siendo el mismo. Y todo el espacio que va a quedar donde se quitaron los cajones del área administrativa se va a designar para motocicletas. Igual, diseñados para que queden en la misma dirección, con el mismo ángulo de inclinación y las mismas medidas. Para que esos puedan salir igual en la misma dirección del flujo vehicular de todo el estacionamiento. En este caso contamos con 38 cajones, los cuales es un poco menos, pero es un poco más del tránsito de bicicleta que tenemos los días martes, que son 33 máximo. Como propuesta siguiente para retroalimentar que todo quede a como se propone, a como nosotros lo pensamos, se propone techar el pasillo que es la entrada del campus. Todos conocen que se generó una reja en la orilla del estacionamiento, en la esquina. Todos cruzamos en esa parte, pero todos cruzamos por el estacionamiento. Esta propuesta es para techar este pasillo y como ya está corrido, ya llega hasta la entrada, ya no hay nada que lo tope. El techarlo es posible y va a ser posible que los alumnos puedan caminar tranquilamente,
bajo inclemencias del tiempo, por ejemplo, bajo el sol, bajo la lluvia. Si yo llego y está lloviendo, pues me voy por el pasillo en vez de pasar cruzando, corriendo por el estacionamiento. El problema que tenemos aquí es que los alumnos o que los usuarios no estamos 100% seguros que se vayan por todo el pasillo que está propuesto. Obviamente van a haber quienes se van a bajar y van a querer cruzar por el medio del estacionamiento, topándose con autos, con motos y haciendo todo el cruce. Lo que se propone en el pasillo, crear una reja, para un delimitante para que los alumnos sigan por el pasillo y no se bajen en ningún momento y no tengan que cruzar con ningún auto y ni siquiera hacer que los autos se detengan y estos sigan fluyendo en su dirección o en el lugar donde van a estacionarse. Ese es el propósito de crear la reja del lado que tenemos hacia el estacionamiento. Pues este es un diagrama donde se muestra las medidas en las que se debe tener en cuenta para poder techar el pasillo. Se propone generar estructura metálica y un acabado con lámina de policarbonato. El policarbonato es un tipo de lámina de tipo. Existen tipos ecológicas y son muy duraderas. Son los tipos transparentes como unicel, pero son los más como plásticos. Ese es lo que se propone utilizar por encima del techado de todo el pasillo que llega desde la entrada al estacionamiento hasta la entrada a la facultad. Nuestra segunda y última propuesta es el techado de los cajones de los automóviles. Todos sabemos que estamos a la intemperie y que somos una facultad de ingeniería y pues tenemos que proponer algo sobresaliente en nuestro campus. Tenemos que demostrar que somos ingenieros y que somos detallistas. Entonces, nuestro propósito es hacer un techo para poder cubrir nuestros autos de los daños del sol, de la lluvia y que sean fácil llegar cuando nosotros salgamos de clases o cuando salgamos de todo el campus, llegar y no encontrar nuestro auto caliente y tener que esperar media hora para que se enfresque y poder subirnos, ¿no? Entonces, el propósito de este techado es para todos los automóviles. Ese diseño es para las áreas colindantes, las orillas de todo el estacionamiento. Supongamos que esta es la orilla y esta es la parte en la que quedan adentro. Este diseño es para el medio del estacionamiento, para cubrir dos automóviles. Tienen un ángulo de elevación de 20 grados. Ese ángulo de inclinación hace que la lluvia pues fluya y no tenga que quedar así, que provoque algún encharcamiento o algo así para que pueda destruir la estructura. Igual se propone la estructura metálica soldadas y con tornillos y con acabado de láminas de policarbonato, porque son productos económicos y muy buenos, la verdad, muy buenos y resistentes para poder soportar el sol. El propósito del techado quedaría de la siguiente forma, para que pues puedan cubrir toda el área de los dos lados, tanto como de ese y del otro. Así se puede estacionar quien se quiere estacionar y pues nunca va a tener problemas con el sol. La dirección en la que están va a ser en dirección perpendicular hacia los cajones, en el medio de los cajones. Se va a tomar en cuenta la luminaria, la igual se va a poner debajo del techo, para que en la noche, como sabemos, contamos con 15 postes de luminaria, las cuales que cubren todo nuestro estacionamiento, y estas también se van a proponer de puestas debajo de este techo. El escurrimiento que estas van a tener va a ser al medio del pasillo. Pues todos sabemos que el agua de alguna forma tiene que caer, y lo que se propone aquí es que el agua va a caer en medio de los autos,
y no va a provocar que a un auto le caiga o que a la persona que vaya a su auto se moje porque está cayendo agua, ¿no? O sea, el agua va a caer en medio sin afectar al usuario y sin afectar al automóvil. Se propone, como le había comentado, la estructura metálica con esas medidas para poder diseñar las colindantes. Y la otra parte, que es en el área de en medio del estacionamiento, se soldará o se propondrá en la parte de atrás para que quede un tipo avión. Bueno, como conclusión y como recomendación, pues adecuando al número de cajones que contamos con en el estacionamiento de nuestra facultad, y lo que queremos es minimizar que las motocicletas usen los cajones de los automóviles y esas puedan usar su área que ellas son designadas. Entonces, lo que queremos es lograr un reordenamiento en el estacionamiento, asignando mayor área para motocicletas, para que esas pues se estacionen en donde deben. Se propone acondicionar el estacionamiento en el lado derecho, la primera propuesta, con unas dimensiones de 5.25 metros y 30 metros de largo, en las cuales se eliminaron los 5 cajones, y esos 5 cajones se eliminan para no afectar la circulación vehicular que tenemos en el estacionamiento, porque todos entramos y tenemos que salir en la misma dirección. Se deja el espacio, como les había comentado, para el incremento a futuro de las motocicletas. En el segundo solo se propone en el cambio de lugares asignados, lo que tenemos en el área administrativa, y utilizar esa área que queda para poder estacionar las motos, acomodarlos en esa área y dejar solo motocicletas y bicicletas. Y se recomienda el techado del pasillo porque, y también se pretende colocar el limitante, porque lo que no queremos que los alumnos se bajen de ese pasillo y que realmente lo utilicen. El propósito del techado del pasillo es para que nosotros bajemos del camión, lleguemos al estacionamiento y nos vayamos por toda la sombrita, como todos decimos, vayan por la sombrita, ¿no? Entonces, ese es el propósito, llegar hasta el estacionamiento sin ningún inconveniente y yendo en, pues, sin necesidad de ir aguantando el sol o si está lloviendo, sin necesidad de irnos cubriendo del agua. Ese es el propósito del techado de ese pasillo, que es el primordial antes de que los cajones de los automóviles. Esa sería una de mis recomendaciones, darle principal importancia al pasillo de peatones y generar que llegue el pasillo para que no tengamos cruce con ningún auto ni con ninguna motocicleta. Por su atención, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si tengan duda. Bien, un fuerte aplauso para Ernesto Gómez Pérez, egresado aquí de la Facultad de Ingeniería. Por obvias razones de tiempo, pues podemos dedicarle dos preguntas nada más, sobre todo a los afectados de las motos. ¿Alguna pregunta a alguien? Digan ahorita o callen para siempre, porque va en camino esta propuesta. Los afectados de la moto, afectación social. En el caso de los cajones de los automóviles, no sé si sería conveniente igual considerar un pasillo. Por ejemplo, la tercera fila de cajones, si uno se baja, pues tiene que atravesar como quiera el estacionamiento. Entonces, así como está en los supermercados que tienen su... En los cajones encontrados como un camellón para los que se bajan a los vehículos, no tengan que atravesar igual. No sé si me expliqué. ¿Sí? Excelente propuesta ahí que se puede adherir a... Pues en nuestra propuesta estamos enfocados más en el de motos, ya ve que es el problema, y pues lo del techado de automóviles pues es una opcional. Ya ven que en nuestro campus original, nuestro campus 1, pues ni siquiera ellos cuentan con su área techada, imagínense nosotros, ¿no? Pero yo tengo que proponerlo para poder darle un visto bueno. Sí,
es un buen punto llegar a ese, para que los usuarios de los automóviles bajen y lleguen a la entrada, pues sería un buen, una entrada que lleguen un pasillo en medio, que sería también propuesto, siempre y cuando nos evalúen o nos queden con el techo de los automóviles. Siempre y cuando se lleve a cabo, pues también se llevará a cabo el pasillo de entrada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Una última pregunta, aquí va. Flor. Buenos días. Sabiendo que todo esto pues son propuestas y que pues falta todo así que visto bueno y hablando a futuro, comentabas de los techos para los automóviles. ¿Este techado del estacionamiento también incluiría lo que es la sección de motocicletas? Pues el techado normalmente es para todos. El área en donde se designó del lado derecho de las motos, pues se tiene que techar porque es el pasillo donde todos vamos a ir caminando. Todos llegamos caminando y pues tenemos que cubrirnos del sol y de la lluvia. Y sin embargo, también en el área donde quedamos junto al pasillo que está donde pasamos los alumnos, también, como también va a quedar techado, pues obviamente el área de motos también va a quedar techado. Todo tiene que quedar techado. Muy bien, pues un fuerte aplauso a Ernesto Gómez Pérez. La Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al pasante de Ingeniería Civil y Administración, Ernesto Gómez Pérez, por su valiosa contribución en la 12ª Cátedra Nacional de Ingeniería Civil CUMEX 2019, Emilio Rosenblut. La ingeniería civil, ante el reto del desarrollo de la infraestructura y el mantenimiento del patrimonio edificado, habiendo participado con la ponencia denominada Propuesta de Acondicionamiento de Infraestructura que permite controlar el tráfico vehicular del estacionamiento de la Facultad de Ingeniería Campus 5, San Francisco de Campeche, Campeche, 10 de octubre de 2019. Ernesto, de verdad que una excelente propuesta y pues aquí tienes tu constancia. Un aplauso, por favor. Para ti. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Bien, continuamos con las ponencias y para ello viene una conferencia magistral. La conferencia magistral del doctor Eddie González García. Él viene de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Démosle un aplauso, por favor, al doctor. El doctor Eddie González García es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en ingeniería en el área de construcción por la UNACH, es doctor en ingeniería civil en el área de construcción sustentable por la Universidad de Sonora, tiene postdoctorado en el área de vivienda sustentable por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha realizado proyectos, trabajos en el área de construcción sustentable, específicamente en la línea de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, donde ha publicado artículos científicos en revistas indizadas, tanto nacionales como internacionales. Él es evaluador de artículos científicos y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que es el PRODEP. Actualmente imparte las unidades de competencia en la UNACH, de taller y laboratorio de procesos constructivos, taller de materiales alternativos, taller de materiales de construcción de impacto cero, en la maestría de arquitectura y urbanismo, en la formulación de proyectos y técnicas de documentación de proyectos. Ha sido director de infraestructura en la UNACH, es decir, director de servicios generales en la UNACH, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, tiene su perfil PRODEP, es profesor de tiempo completo en la UNACH, es miembro de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del Sur-Sureste de México, miembro de la Red de Vivienda Sustentable del CONACYT y miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Sin más, un fuerte aplauso para el doctor Eddie González García. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bien. Cuando establecimos contacto aquí con el Inge Barrera, que amablemente me invita a dar esta plática, surgió la idea de platicar precisamente de qué estamos trabajando ahí en la universidad, sobre todo en el cuerpo académico al cual pertenezco, que es el de componentes y condicionantes de la vivienda.
La línea que yo trabajo es la de materiales, materiales convencionales y no convencionales, es decir, aquellos materiales alternativos. Y la que sigue, por favor. Esta conferencia tiene el siguiente contenido. Primero, una introducción, que es la parte en donde tenemos que establecer cuál es la fundamentación teórica, por qué es importante conocer, caracterizar y evaluar los materiales de construcción, ¿verdad? Y después vienen tres experiencias que han sido proyectos de investigación que hemos desarrollado ahí en la propia universidad. El primero trata sobre el ladrillo como material de construcción en el estado de Chiapas. El segundo, como bloques usados en muros de viviendas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Por lo que he podido observar aquí, Campeche, el material que más utilizan es el bloque, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, a ver cómo están los materiales o los bloques de Tuxtla y a ver si establecemos algún diagnóstico, aunque sea muy superficial, de cómo están los bloques, cómo está ese material aquí en Campeche. A ver si se han hecho evaluaciones, ¿verdad? Y un material que también es un bloque, pero en este caso es de tierra. Vamos a ver cuáles deben ser las características de esta tierra. Es bloque de tierra comprimida, mejor conocido como BTC, como material de construcción. Entonces, estos dos serían materiales llamados convencionales, los tradicionales, y este es un material alternativo. Vamos a ver ventajas y desventajas que tienen estos sistemas. Por ahí dice que es importante el desarrollo. Por supuesto, ¿no? Y es prácticamente el lema de este congreso, ¿no? Infraestructura para el desarrollo y conservación del patrimonio. Completamente de acuerdo. Sin embargo, hay que promover el desarrollo de manera ordenada, de manera responsable, tomando en cuenta a la sociedad, al medio ambiente y, por supuesto, la cuestión económica. Por eso, ya hace varios años, en el 87, se publica, aunque se trabajó durante muchos años, pero se llega a publicar el famoso concepto de desarrollo sustentable. Y no es más que dice satisfacer las necesidades del presente sin comprometer, ¿verdad?, la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias. En otras palabras, hay que dejar este planeta como generación por lo menos igual de como lo encontramos, porque la tendencia es que no, que cada generación va consumiendo recursos, va contaminando, por lo tanto hay muchos problemas ya, ¿no? Los famosos problemas del cambio climático existe. Yo preguntaría, ¿qué está haciendo Campeche para enfrentar los efectos del cambio climático? ¿Qué están haciendo los ingenieros de esta facultad para resolver esos problemas? Porque les va a llegar. O seguramente ya les llegó, ¿no? Bien, entonces es importante siempre tomar en cuenta estas tres variables. ¿Hay alguna diferencia? Yo les puedo decir, sí, sí hay diferencia. Cuando egreso de la carrera de ingeniería, pues los trabajos que nos tocan hacer los recién egresados, muchas veces residente de obras, me toca ser residente de obras. Me fui a construir puentes, escuelas. Luego me toca ser supervisor, ¿verdad? Luego regreso y por azares del destino me meto a la academia, empiezo a dar clases. Digo, bueno, pues hay que estudiar una maestría, hay que prepararse. Estudio la maestría en construcción. Pero en esa maestría todavía estaba basado en el modelo económico, es decir, yo como empresario, como constructor, voy a ver cuáles son las formas más eficientes de tener mayor utilidad económica para mi empresa. Entonces, nos enseñan a ser muy eficientes y hacer rutas críticas en los materiales, los procesos constructivos, cuidar la mano de obra. ¿Por qué? Porque eso representan centavos. Y dice el dicho, cuida los centavos que los pesos llegarán solos. Pero en ningún momento a mí me hablan que los materiales tienen un impacto, ¿no? En ningún momento me dicen, bueno, es que tienes que tomar en cuenta la sociedad. No, o sea, lo que nos enseñan ahí es cómo hacer dinero para tu empresa. Lo demás, lo de menos. Cuando me toca a mí, y por supuesto que yo escuchaba, ¿no?, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, pero lo veía lejos, dice, no. Cuando a mí me toca hacer el doctorado y me empiezo a meter ya en la línea de construcción sustentable, dice, ups, o sea, hay un problema muy grande, ¿no? Nosotros somos parte de ese problema, por lo tanto tenemos que ser también parte de la solución. Bueno,
Después del 87, en el 92, se lleva un evento sumamente importante que es la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. De eso, de ese evento se desprenden documentos que se publican, todo eso está en la red. Uno de ellos es el programa 21. Y entre otras cosas, ahí aparecen las famosas tres R's que nos traen a solución. Seguramente a ustedes les tocó desde el preescolar, lo vieron en la primaria, secundaria. Bueno, yo lo vi hasta en el postdoctorado, o sea, en todos lados. Y lo hacemos cotidiano como concepto, pero difícilmente lo llevamos a nuestra vida diaria. Peor aún, nos cuesta llevarlo a nuestra profesión, ¿verdad? ¿Y qué se ve ahí? Y conste que aquí no habla de construcción, es en general, en todos los procesos, en toda la actividad. Se habla de reducción al mínimo de los residuos, aumento al máximo de la reutilización de los residuos y el reciclado ambientalmente racional de los residuos, ¿no? Las famosas tres R's. Okay. Para el 94 aparece ya el concepto, que es un concepto integrador, porque se mencionaban algunas cuestiones que tenían que ver con el medio ambiente, pero lo que es sustentable, ya vimos que no solo involucra al medio ambiente, tiene que involucrar a la sociedad y a la economía. Y no es más que la creación y operación de un entorno saludable, construido basado en la eficiencia de los recursos y el diseño ecológico. Eficiencia de los recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir eficiencia? Entendamos eficiencia como hacer más con menos. El problema es que hemos abusado de nuestros recursos. Como hay, bueno, nos los acabamos, ¿no? Y estamos consumiendo todos los recursos en esos procesos. Algunos son altamente contaminantes, ¿verdad? Y pocas veces nos detenemos a pensar en ello. Bien, ¿cuáles son los principios de la construcción sustentable? Esto fue desde el 94, ¿eh? O sea, ya vamos 25 años tarde, creo yo, en la cuestión de sustentabilidad. Reducir el consumo de recursos. Y aquí me gustaría que ya vayamos haciendo esa analogía. ¿Qué se está haciendo acá? ¿No? De acuerdo a estos principios de sustentabilidad. Reutilizar los recursos, utilizar recursos reciclables. Bueno, aquí se repitió, proteger la naturaleza, eliminar tóxicos, aplicar costos y centrar en la calidad. Bueno, yo me voy a centrar en este último de todos esos principios. ¿Cómo sé que un material es de calidad? ¿Cómo sé que algo es bueno o es malo? Pues necesito un punto o un parámetro de comparación. En este caso ya hay mucha normatividad, ¿no? Si yo quiero saber la resistencia a la compresión, hay una norma. Si quiero saber cuál es la absorción máxima de humedad, hay una norma. Bueno, para todo hay norma. Entonces tengo que hacer la evaluación y ir comparando con la normatividad correspondiente. Si son materiales que cumplen con la norma, entonces estamos hablando de calidad. ¿Por qué? ¿En qué punto de la sustentabilidad puede caer un material de buena calidad? ¿En la parte económica? Sí, sí le pega, ¿no? Puede ser. ¿En la parte ecológica? También. ¿En la parte social? También. ¿Por qué? Porque si yo tengo un material de buena calidad, voy a garantizar la resistencia de ese espacio. Digo, ustedes son afortunados en el sentido de que aquí creo que no tiembla, ¿no? Está en la zona A, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Chiapas, pues allá tiembla todos los días. Allá pasa un sismo de 6 grados y dicen, ah, es de 6, no, cuando vengo uno de 7, 8, me muevo, ¿no? Estamos tan acostumbrados ya de que ya ni nos asusta, pues, ¿no? Y hacemos simulacros cada rato. Bueno, o sea, ahorita tenemos una bronca enorme con las viviendas, ¿no? Cayeron, vino un programa de reconstrucción. No se tomó en cuenta nada de esto, lamentablemente, aun cuando la academia se hicieron propuestas técnicas adecuadas, correctas, desafortunadamente las tomas de decisiones a veces no van encaminados en eso. Se quedan en el modelo económico, otra vez en el negocio, pues, pero no toman en cuenta todo lo demás. ¿Sí? Bueno, igual en el 2016 se publican los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes eran Objetivos de Desarrollo del Milenio, se agregaron algunas cosas, por ejemplo, lo de cambio climático, que antes no estaba, ahora se toma en cuenta. Eso igual está en la página de la ONU, son ya los lineamientos generales hacia dónde tenemos que enfocar todos los trabajos. Todo lo que hagamos, de preferencia, tienen que estar orientadas en todos estos puntos. Y
todo tenemos que ver con todos. En algunos casos como usuarios, en otros casos como operarios. Pero si queremos ser así muy específicos, dígame por favor, ¿en la ingeniería civil en dónde estaría? Yo ubico específicamente así dos, aunque ya dijimos que en todos, ¿no? ¿Alguien que me apoye? A ver, compañera. ¿Cuáles serán? Dígame el número. ¿Ya lo vieron? Nueve. Industria, innovación, infraestructura. ¿Sí o no? Si entramos acá y le damos un clic, me va a hacer un desplegado de todos los objetivos que nos están pidiendo cumplir. 11 dicen por allá, efectivamente, ciudades y comunidades sostenibles. En mi caso, me enfoco más en esta parte, ¿no? Porque estoy más metido en la cuestión de edificación. Entonces, si le damos la siguiente, son muchos objetivos, ¿eh? son varios. Yo aquí nada más puse dos, o sea, no, digo, ¿para qué los vamos a atormentar? Pero de entrada, fíjense la fecha, 2030. Prácticamente nos quedan 10 años, según esto, para cumplir. Porque dicen que si no hacemos algo, la problemática del cambio climático va a ser irreversible. De por sí ya estamos mal, ¿no? ¿Y en qué nos afecta el cambio climático? Bueno, ustedes son a costa, ¿no? Seguramente aquí las tormentas, si analizamos, ¿no?, los huracanes, los más recientes seguramente son más poderosos. La intensidad de lluvia es mayor. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, que se han hecho mediciones, no es que llueva más en el año, no. No es que llueva más. Allá tenemos 980 milímetros de agua al año y no ha cambiado. ¿Qué sí ha cambiado? El número de lluvias es menor, pero las lluvias son mucho más intensas. A mí me tocó ver acá y, por supuesto, aquí ayer hubo una hora de lluvia sumamente intensa. Allá puede durar 2 horas. Entonces, en la mañana está soleado completamente, luego llueve 2 horas y al ratito están los videos por las redes sociales, ¿no? De las calles están arrastrando coches, ¿no? Entonces, ya nos afecta. El problema del cambio climático es que vuelve extremo todo. Si hace, por ejemplo, calor, como lo hace acá, la tendencia es que haga cada vez más calor. Si llueve mucho, va a llover más. De hecho, en África, Sudán, que es un país semidesértico, es el primer país que va a desaparecer por los efectos del cambio climático. Se va a convertir en un desiertote, ¿no? Entonces, hay mucho problema. Ahora, en esos problemas, obviamente, que aquí no puse las láminas porque quisiera platicar un poco más las experiencias, pero es causado por las emisiones de CO2 y el sector de la construcción a nivel global es el responsable del 25% de la emisión de CO2. Entonces, somos responsables del 25% de los problemas, ¿verdad? Si hay, ¿qué les gusta?, 400,000 muertos al año atribuidos al cambio climático, el 25% de esos 400 serían 100,000 muertos, somos responsables nosotros. Nosotros estamos metidos en el sector de la construcción. Díganme si o no es un problema. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Debemos ser parte de la solución. ¿Qué dice acá? 2030, dice, asegurar el acceso a todas las personas a viviendas, servicios básicos adecuados. ¿El sistema de agua potable de Campeche será adecuado? Pregunto, yo no conozco. Son preguntas que tienen que hacer ustedes y responderse, ¿no? ¿El sistema de tratamiento de agua será adecuado? ¿Tratan sus aguas? No, quién sabe, ¿no? Deben ser seguros, por supuesto. Digo, aquí no tiembla, pero aquí la fuerza por viento ha de ser considerable, ¿no? Hay que analizar también los materiales por cuestión de compresión. Humedad, imagínense. Yo creo que el problema principal de los materiales ha de ser la humedad, sobre todo por la cercanía con el mar. Problema de corrosión. A mí me preocuparía, por ejemplo, ver estructuras de acero, o sea, porque no tenemos cultura de mantenimiento, además. Si voy a poner una estructura de acero, necesito también un plan estricto de mantenimiento. Si no, va a tener problemas. A los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, esa cosa ya no sirve, ¿no? El concreto, por supuesto que también hay corrosión al concreto por los sulfatos. Que sean asequibles, dice. Mejorar los barrios marginales. Bueno, otro. Aumentar considerablemente. Eso es, lo copié textualmente de las políticas de la ONU.
aumentar considerablemente el número de ciudades, asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas. Esto es lo más complicado, porque yo puedo venir aquí con muy buenas intenciones, pero si lo que hacemos no está en una política pública que aterrice en una ley, en una norma, incluso en un reglamento, porque lamentablemente como sociedad estamos acostumbrados a que nos obliguen. Es lamentable, pero es así. Si no está en el reglamento, no lo hago. Y aún así, si está en el reglamento, la corrupción se impone y una lana y ya pasó. Eso lo debemos de evitar porque somos una sociedad, creo yo, autodestructiva. Hacemos muchas cosas que después se nos revierte, ¿verdad? Como sociedad estamos pagando el precio de no haber considerado esto a tiempo. Dice, seguros, ¿dónde voy? Planes integrados para promover la inclusión, uso eficiente de los recursos. Nos estamos acabando los recursos. Entonces, lo poquito que tenemos hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Por eso utilicen productos renovables. Y ahorita vamos a platicar sobre eso. La mitigación. Vean, aquí no dice reducción a cero. No, dice mitigar. Lo que significa es frenar, reducir, ¿no? Es decir, lo veamos como un tren, la problemática del cambio climático. Un tren no lo puedo parar de golpe. ¿Qué tenemos que hacer? Meter freno, pero a fondo, ya. ¿Qué tiempo tenemos? 10 años según esto. Si no hacemos nada para cambiar lo que hacemos, las cosas pueden ser peor, ¿no? Bien. Yo creo que si me preguntan cómo vamos acá, híjole, yo creo que, insisto, vamos tarde. Lo que tenemos que estar trabajando, eso sí, es adaptación. ¿Qué es adaptación? Es ya ir previniendo los problemas que podemos tener, ¿verdad? Y la resiliencia, otro concepto que, aparte de sustentabilidad, son conceptos que deberíamos estar trabajando ya actualmente. La resiliencia es la capacidad de resistir y de sobreponerse. Entonces debemos crear ciudades, si lo quieren ver así, adaptadas y resilientes, edificaciones o la obra civil adaptada y resiliente. Es decir, que resista lo que está pasando ahorita, pero que también resista lo que va a pasar dentro de 30 años, que seguramente las condiciones climáticas van a ser peores. No, yo ayer salí a caminar aquí al malecón, muy bonito. Pero si siguen los deshielos, ¿no?, del polo y el nivel del mar aumenta, ¿qué está haciendo Campeche para protegerse? Bueno, no hay lana, ahorita por ahí creo que viene, sino desafortunadamente los países en vías de desarrollo son los que menos están preparados. México es uno de esos. Y si hablamos que en México hay varios Méxicos, peor tantito, ¿no? El México del norte no es lo mismo que el México del centro, ¿verdad? Monterrey, Torreón, ¿verdad? Que Guadalajara, la Ciudad de México, que Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche, estamos en el sureste. Por supuesto que no, no hay dinero suficiente. Todavía estamos preocupados por dar vivienda, programas asistenciales. ¿Dónde vamos a agarrar los millones de dólares que significan? ¿Quién sí lo está haciendo? Venecia. Échense una buscada en internet a ver qué está haciendo Venecia. Está creando toda una infraestructura allá para proteger su ciudad. Los Países Bajos, por supuesto, Holanda, ¿no? Digo, le llaman Países Bajos porque de por sí están debajo del nivel del mar. Imagínense si sube un metro. Entonces, ya hay programas software muy poderosos que hacen esa simulación. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? La que sí. Bueno, en México, fíjense que sí hay mucha, ya hay mucha normatividad. Sí se ha trabajado. Aquí nada más pongo como ejemplo el código de edificación de vivienda que detiene un área de sustentabilidad exclusivamente. Son como 80 páginas, yo lo reviso aquí en 5 puntos nada más. Está libre en internet, búsquenlo. Hace una serie de recomendaciones. Dentro de ellas, las cuales a mí me parecen muy importantes, es que los materiales, esto exclusivamente los materiales de construcción, dice no contener contaminantes ni sustancias tóxicas que pueden perjudicar la salud, tanto para quien los fabrica como para quien nos instala y usa, ¿no? Por ejemplo, antes, fue de los 80s, los tinacos eran de asbesto. No sé si todavía recuerdan en las viviendas, ¿no? Láminas, las cubiertas, muchas cubiertas eran de asbesto. Dicen, no, olvídate, eso causa cáncer, un problema, y bueno, o sea, se eliminó.
Ahorita todo es PVC. Bueno, hay estudios que también el PVC puede ser nocivo, ¿no? O sea, imagínate un tinaco ahí que ya lleva 25 años, siempre va a haber un desgaste. Entonces, valdría la pena analizar. Igual el día de mañana decir, no, el PVC te sale un tercer ojo, quién sabe, ¿no? Por eso son productos químicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vean, otro principio de sostenibilidad, ser resistentes y poder ser separados con medios locales. Losa de concreto reforzado. ¿Resistente? Sí, durable, muy bien. ¿Puede ser separados con medios locales? Tal vez sí, si meto una retro con un kit de demolición, pero voy a invertir tanto tiempo, tanto recurso, tanta energía, que a lo mejor ni vale la pena hacer la separación, ¿no? Porque ese acero va a ser ya para reciclaje. Ya no puedo utilizar ese acero de refuerzo como refuerzo. Y al concreto ya no puedo hacer la separación. Es decir, ya no puedo sacar el cemento, la arena, la grava, el agua, ya no. En todo caso, podría hacer agregados, ¿no? Grava, arena. Pero entonces valdría la pena también analizar esa cuestión. Ser renovables y abundantes. Provenir de un origen y fabricación con efecto mínimo en el medio natural. Por ejemplo, el compañero que me pareció muy interesante la propuesta de la ponencia anterior, propone que sean estructuras de acero. Y yo me pongo a decir, ¿y por qué no bambú? El bambú es un material altamente estudiado, sumamente resistente y es renovable, ¿no? Su crecimiento es muy rápido. En 15 años ya tienes la producción. Yo no sé si haya bambú acá, pero creo que tienen las condiciones climáticas para poder aprovechar ese material, ¿no? Puede ser abundante. Y me puedo decir, sí, pero ahorita el bambú hay que traerlo de, no sé, Tabasco, en dado caso que no tengan. Pues sí, pero el acero, ¿de dónde lo traen? No creo que tengan acereras acá, ¿no? O sea, viene incluso de un lugar más lejos. Además, por las condiciones de corrosión. Entonces, valdría la pena tratar de ver otras alternativas, ¿no? Un efecto mínimo en el medio natural. El acero, no sé si ustedes saben, por cada tonelada de acero producida, son 2 toneladas de CO2 emitidas. El cemento, por cada tonelada de cemento producido, es 1 tonelada, es 1 a 1. Es decir, impacta más el acero todavía que el concreto. ¿Que son materiales que sustituyeron? Sí. Y yo estoy a favor, por supuesto. Las estructuras las hagamos, está bien. Todavía no hay un material que sustituya al cemento, por ejemplo. Resistente, durable, moldeable, perfecto. Pero si ya hice la estructura de concreto reforzado, que dijimos, ok, de la cuestión estructural no me puedo salvar, yo me preguntaría, bueno, ¿y por qué los muros divisorios no podemos ser de otro material? ¿Por qué la cubierta no de otro material? Habría que analizar si aquí en la región podemos intervenir en eso. O sea, el acero y el concreto son muy buenos, sí, pero los utilicemos, los cuidemos, son recursos valiosos, ¿no? Los utilicemos donde realmente se necesita. Para mí sería una locura ver una construcción que los hay. Que todos los muros sean de concreto reforzado. Porque además, y aquí lo aparece, dice tener buenas cualidades térmicas. El concreto es altamente conductor. Además almacena calor, no sé si les ha pasado. Todo el calor del día lo absorbe y lo libera en la noche. Cuando afuera ya está fresco, la vivienda adentro está todavía muy... Y si por ahí hay recurso y pueden poner un clima, bueno, pues ese clima, y aquí no me dejarán mentir los ingenieros en energía, pues consume electricidad y la mayoría de la producción de electricidad de nuestro país vienen de es energía sucia, pues, de la quema de combustibles. Quizás un 15% vendrá de energía limpia, lo demás sigue siendo contaminante, ¿no? Es decir, el hecho de tener muchos climas me provoca también gran contaminación. Es en este clima no podemos vivir sin... Sí, perfecto. Te compro que no podemos dejar de utilizar los equipos de aire acondicionado. Pero entonces trabajemos en las envolventes, ¿no? Utilizar materiales térmicos. ¿Qué va a pasar? Que es más fácil enfriarlo. Voy a enfriar, pero voy a gastar menos energía. ¿Sale? Cubiertas verdes, los muros con materiales térmicos, como dice acá, ¿no? ¿Sale? Acústicos. Yo les voy a decir que, por ejemplo, ahí en la facultad sí trabajamos en el laboratorio de materiales en esta parte y también, afortunadamente, ya aquí tenemos
un conductivímetro, podemos ya medir conductividad térmica de los materiales de construcción, tanto para cubiertas como para muros acústicos, ¿no? Y aquí yo agregaría otra, durabilidad. Tenemos que hacer también materiales que sean durables. Estamos por estrenar allá dos cámaras, una cámara que mide corrosión por carbonatación, que aquí lo deberían de, seguramente lo hay, ¿no? Y la otra es el envejecimiento de materiales, ¿no? De construcción. Es una cámara donde puedes simular, que aquí también deberían hacer ese estudio, por la cantidad de humedad y por la cercanía del mar. Yo vi muchas construcciones que no tienen recubrimiento de block y ya tiene problemas ahí, ¿no? Por la humedad que existe. Generar pocos desperdicios y ser reutilizables o reciclables. Si yo hago un ejercicio de una vivienda, por ejemplo, la clásica, firma de concreto, muros de block, losa de concreto, llega al final de su vida útil, se demuele, ¿qué hago con esos residuos? ¿Se podrán realmente reutilizar? En el mejor de los casos, se convierten en residuos de construcción y demolición. Hay sitios muchas veces autorizados por los municipios en donde llegas y los depositas, y ese pueden quedar años. Ocupa mucho espacio, en fin. Pero si utilizas materiales que sean reutilizables o reciclables, no se convierten en residuos, se vuelven a convertir en materia prima y puedes meterlo nuevamente a la vida de la edificación. ¿Sale? Muy bien. A grosso modo serían como los principios básicos de lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer una selección de los materiales. Y ahora vamos a pasar a la evaluación como tal. El primero trata sobre ladrillo. En nuestra región, que es la sur-sureste, somos ricos en arcilla. O sea, nuestros suelos tienen alto contenido de arcilla. Y el suelo, o tierra, de hecho la palabra correcta más bien sería suelo, es el material más abundante. O sea, estamos parados sobre ella, ¿no? A diferencia del cemento, que necesitamos rocas calizas para hacer la transformación, para la cal y todo eso, la tierra está disponible, es el recurso más abundante, la tenemos ahí, lo debemos de aprovechar y pocas veces lo hacemos. Bueno, el ladrillo es un material de eso, está hecho de arcilla, obvio, lleva un proceso de cocción. ¿Cuál es la problemática que encontramos en este? Lo que decíamos, la gran cantidad de CO2 que produce al momento del proceso de cocción. Pero además también se hizo un sondeo en el laboratorio de materiales y nos da esta resistencia. Dice baja calidad, ¿por qué? Porque la norma dice que debe ser de 110 y en promedio nos da 66, casi por mitad. Alto consumo de energía al proceso de cocción, pero además Chiapas es un estado eminentemente agrícola, hay mucho desperdicio, mucho residuo de biomasa agrícola, que la práctica común todavía sigue siendo la quema. Entonces, por un lado se requiere energía y por otro lado la estamos desaprovechando. Entonces, como que hace falta hacer clic, ¿no? O sea, lo que desaprovechas de un lado, aprovecharlo del otro lado, que es una tendencia realmente internacional, que muchos residuos orgánicos se han incorporado a la fabricación de ladrillos. Por ejemplo, esta tablita son artículos científicos publicados en muchas revistas de diferentes, algunas de alto impacto, y lo que podemos ver acá es esa tendencia, ¿no? Le agregan, dependiendo, por ejemplo, si analizamos este que es Chiang. Si yo digo Chiang, ¿de dónde es? Así de entrada. Chiang, chino, ¿no? ¿Y qué pasa en China? Pues tienen producción de arroz, mucho arroz. Por lo tanto, también tienen mucho desperdicio, en este caso, de cascarilla de arroz, ¿no? Y con lodo residual ellos hacen ladrillos, tienen una proporción y aquí tienen temperaturas de cocción, sacan sus resultados y lo publican, ¿no? Entonces, yo hago todo este estudio. Aquí, en realidad, hay mucha información. Aquí yo nada más comenté los más importantes. Por ejemplo, mexicanos sí no encontré ni uno, pero sí hay brasileños. Podría estar algún piñeiro. Ahí está, piñeiro. Y esos que tienen apellidos latinos son chilenos, ¿no? Es de la industria de la cerveza en Chile y tiene estas proporciones y hacen a esa temperatura, ¿no? ¿Qué evalúan? Prácticamente todos evalúan resistencia a la compresión y absorción de humedad. Algunos van más allá, evalúan conductividad térmica, densidad, etcétera, ¿no? La que sigue.
Vean este, Barbieri. De hecho, ella es una investigadora italiana. Y cuando lo dice, vean, aserrín, semillas de uva. Y yo dije, semillas de uva, ¿pero qué tantos? 3 semillitas de una uva, ¿no? Bueno, cuando se utiliza para la fabricación de vino, no son 3 semillitas, son toneladas y toneladas, que no saben qué hacer con ellas. Es un residuo. Generalmente se llega y se tira. Bueno, aquí lo aprovecharon también incorporándolo al ladrillo, ¿verdad? Y hay de todo el mundo, ¿no? Ya vimos, ¿no? Esto es, también este es chileno, ¿no? Del olivo, también para la industria del vino. En fin, bueno, hay de todo. Hay cosas bastante raras ahí. Algunos bagazo de caña, este es, me parece, es brasileño. Arroz, mucho arroz, ¿va? Y yo me digo, bueno, Chiapas. ¿Qué se produce en Chiapas? A ver si le atiné cuando yo me hice fundado. Pero bueno, ustedes como campechanos, a ver, si escuchan Chiapas, ¿qué? Café. Chiapas, primer lugar en producción de café orgánico a nivel nacional. Perfecto. Maíz, quinto lugar en producción nacional. Coco, séptimo lugar. Y todos esos productos tienen residuos orgánicos. En alguna vez, cuando yo andaba de constructor y necesitaba hacer una siembra falsa, ¿no? Pero, fui a conseguir cáscara de coco, que es la que utilizamos. ¿Por qué? Porque es muy ligera, ¿verdad? Permite hacer cimbras falsas sin tener la necesidad de dejar ahí la madera ahogada. Y cuando llego con mi camioneta y le pregunto al señor que vendía los cocos, oiga, ¿y cuánto cuesta? Le digo, llévese lo que quiera, para mí es un problema, me dijo el coquero, porque se amontonan. Él tenía que pagar camiones para que se llevaran la cáscara de coco, quién sabe dónde, ¿no? Muchas veces se lo regalaban los ladrilleros y dicen, ah, bueno, este es realmente aquí vamos a trabajar con la cáscara de coco. También con el maíz, mucho, allá se desperdicia mucho el olote de maíz. Bueno, esos 3 productos lo incorporo a la producción de ladrillos, al igual que de los experimentos, en diferentes proporciones y para hacer también el ladrillo a diferentes temperaturas de cocción. Bueno, hay que hacer un diagnóstico. En este caso fui a una zona, esto es Tuxtla Gutiérrez, a 9 kilómetros más o menos, está una zona ladrillera que está al margen izquierda del río Grijalva, que es este, ¿verdad? La que sigue. Se identifican ahí 5 ladrilleras, muy pegaditas una a la otra, es decir, prácticamente se puede decir que la arcilla es la misma. Sin embargo, cuando vemos los resultados se van a dar cuenta que son muy diferentes. Aunque entre la 1 y la 2 están muy pegados, hay mucha diferencia en la resistencia, ¿sí? El proceso no ha cambiado desde hace 5.000 años. Hay una extracción del banco de la... Si se ven, es un producto completamente local, ¿no? Esta es la arcilla, tienen que darle agua, dejarlo ahí un tiempo. Hay un moldeado, hay un secado, la que sigue. Por ahí uno de los compañeros del taller me pregunta, ¿cómo es posible que si el ladrillo, cuando está crudo, tenga este color café y al cocerlo sea rojo? Pues sí, es una característica de las arcillas. Cuando alcanza a ciertas temperaturas, en este caso más o menos a 600 grados, cambia de color, ¿verdad? Pero vean el color original que trae la arcilla. Los hornos son completamente deficientes, artesanales, o sea, no tienen ninguna tecnología. Y vean lo que pasa, ¿no? Entonces, es importante. ¿Se va a dejar de producir ladrillo? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, involucrarnos en el proceso, mejorar esa producción, ¿verdad? Ser más eficientes con los recursos, como decía nuestro principio de sustentabilidad. Porque no podemos decir, ahorita, de a partir de ahora no vamos a producir ladrillo. Mentira, se va a seguir produciendo ladrillo. Es como decir, a partir de ahora no vamos a producir cemento. No es cierto. Lo que hay que hacer es ser eficiente con esos recursos. La que sigue, por favor. Bueno, metodología. Se establecen proporciones en 4, 8, 12% en peso de los 3 materiales. Se hacen 3 cocciones a 800, 900 y 1000 grados en un horno tipo industrial donde me permite controlar temperatura, consumo de combustible, etc. Y obviamente se compara con la normativa existente. Bueno, aquí están todas las proporciones en peso, ¿verdad? Se hace la cocción, le decía, en horno tipo industrial. Aquí está, hay que mantener esta temperatura por 3 horas. Esta fue de 800. Luego hice una segunda cocción a 900 y a 1000. Y vamos a comparar resultados. En una segunda parte de la metodología, analizamos, además del banco de la Ribera de Cupía, otro banco de materiales que está ubicado en el municipio de Jiquipilas, que es una zona que también
proporciona ladrillos a la capital, viene de dos lados, de la Ribera de Cupía y también de Jiquipilas. Hicimos este análisis porque las arcillas son diferentes y por supuesto que el tipo de arcilla tiene que ver con la calidad del ladrillo. Entre más arcilla tiene, es directamente proporcional a la resistencia. Ahorita vamos a ver los resultados. Se elaboran arcillas, eso ya son con la arcilla del el banco de Jiquipilas. ¿Qué sigue? Vean los resultados a la compresión, ¿no? Ladrillera 1, 78, 42, 47. Va de la 2 de 42 kilos a la 4 de 96. ¿Cómo es posible si están pegados? Obviamente la otra variable, si es la misma arcilla, es la temperatura de cocción. Como no está reglamentado. Entonces, este señor, según la encuesta, el de la 2, ya se acabó la pila, el de la ladrillera 2, dilata 24 horas su proceso de cocción. Dice, ya cuando veo que ya está más o menos rojito, ya le paro. ¿Por qué? Porque a él le cuesta dinero, ¿no? O sea, quemar más es más combustible, es más mano de obra. Y el que está aquí de 96 son 36 horas. Dice, no, yo me gusta que salga bien cocido. El problema es que cuando salen los ladrillos, todos cuestan lo mismo, ¿no? Entonces, y muchas veces, ¿a quién le toma, a quién le dejan la decisión qué ladrillo comprar? Al que construye. Pero si no somos cuidadosos, si delegamos muchas veces al maestro de obra y no estoy dependiente de materiales, sobre todo en obra privada que no me exigen pruebas, porque en la obra pública me exigen pruebas, ¿no? De los cilindros, te contratan, dicen un cilindro de 250 y tienes que cumplir al acero, pero a las mamposterías no. Podemos entonces caer en ese detalle de utilizar materiales de muy baja calidad. Y conste que 42, si lo comparamos que para una mampostería, dice la norma, estructural debe ser 110. Y vean, eso está en 42. Para una no estructural, es decir, para registros, bardas, muros divisorios. Sí. Debe ser 20, la más bajita, ¿no? Pero vean lo que me pide acá y lo que da esto. Y aún así, créanme que no está tan mal, ¿eh? Cuando veamos los bloques van a ver la sorpresota. La que sigue. Bueno, la absorción, esto es lo máximo. Aquí sí no hay problema. Todos quedan debajo del valor. Para la estructural pide 23%, para la otra 24%. Aquí no hay problema. ¿Por qué es importante la absorción? Está relacionado con la durabilidad de los materiales. Un producto que absorbe mucho, dura poco. Así dice por lo menos la teoría. Habría que comprobarlo con las máquinas de envejecimiento de materiales. ¿Verdad? La que sigue. Bueno, en esta gráfica se resume el trabajo de 2 años. Parece fácil, ¿no? Les explico. Pues aquí tenemos la... ¿no? Estos, todos los azulitos, es de la cocción a 800 grados. El rojo a 900 y el verde a 1000. Si analizamos... en la parte de abajo, este que dice base, no tiene ningún tipo de residuo. Es la comparación. Cuando se le agrega el residuo, ¿qué pasa? Miren, sin residuo, con 4% de café, 8, 12, la resistencia baja. Si le agregamos materia orgánica a nuestros ladrillos, ¿se va a hacer un material térmico? Sí. ¿Ligero? Sí. Pero también se pierde resistencia, ¿verdad? Y es lógico, es materia orgánica, que al proceso de cocción se quema, dejan los poros y por lo tanto pierde densidad. ¿Y pero qué pasa con la temperatura? A mayor, y eso es completamente lineal según los modelos matemáticos, a mayor temperatura, mayor resistencia. Estos son los ladrillos del banco de la Ribera de Cupía. Cuando trabajamos y hacemos la comparación con el banco de ladrillo de Jiquipilas, vemos que, el suelo tiene mayor contenido de arcilla y se espera que la resistencia sea mayor y efectivamente, la que sigue. Bueno, esa es la absorción. Vean, coco absorbe demasiado. Todavía tengo piezas de esto muy ligeritas, pero son muy porosos, que ya no pasan la normatividad. Pero el del café sí, el del olote de maíz sí. Para muros divisorios está excelente, ¿no? Son térmicos. Y estamos midiendo conductividad térmica de esos materiales. Vean la resistencia del banco de Jiquipilas. El otro, el máximo alcanzó 120 y aquí 144. Es un ladrillo sumamente resistente. Mediante igual un modelo matemático se determinó que si a este material le agregamos 3% de cascabel de café, podemos alcanzar 111, queda todavía arriba de la
resistencia que me piden, resistencia estructural, pero con la ventaja, uno, es térmico, es más ligero. ¿Por qué me conviene a mí tener materiales ligeros en una construcción? Para reducir el peso de la estructura. ¿Y me convendrá? Sí, ¿no? Porque una fuerza, ¿a qué es igual? Según Newton, masa por la aceleración. A mayor masa, mayor fuerza, ¿verdad? Por eso conviene. ¿Y qué tanto se redujo? 300 gramos por cada ladrillo. ¿Será mucho? ¿Será poco? Bueno, 300 gramos, pues sí, pero multiplícalo por 15.000 o 20.000 ladrillos que lleva una vivienda, pues ya son varias toneladas, ¿no? También hubo una reducción, esto está publicado en algunos artículos, una reducción en el tiempo de cocción, ¿sí? La continuación de este proyecto, y ahorita está un tesista de maestría terminando, trabajó en el horno, porque el horno que tienen estos señores son muy ineficientes, y en ese proyecto se mejoró el horno y se mejoraron muchísimas cosas. Que pueden por ahí, ya, espero que pronto tengamos la publicación de eso. ¿Sí? Bueno, absorción muy por debajo de la norma, de lo máximo que pide la norma, perfecto, los dos pasan, la que sigue. Esta es su ficha técnica. Es un tabique macizo de arcilla cocida. La norma dice que si es esto, entonces le podemos llamar ladrillo, ¿no? 7, 14, 28 las medidas. Resistencia a la compresión 111. Absorción 13. La masa en kilogramos 3.97. El ladrillo normal pesa 4.290 y algo. Pero son 300 gramos casi exacto. Medimos densidad. Ahorita ya tengo la conductividad térmica, no la incluí, pero ya tenemos la conductividad térmica y el tiempo de cocción 17 horas. Hay una reducción considerable también. Bueno, los bloques. Me voy un poquito más rapidito para terminar en tiempo. ¿Qué pasa con los bloques? Bueno, igual, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se debe tener mucho cuidado en hacer viviendas saludables, le llama a ellos. Pero una vivienda saludable dice que tiene que ser firme y segura en las paredes, pisos, techos, puertas y ventanas. Nosotros consideramos acá materiales de mampostería para muros, ¿sí? Hay que, obviamente, evaluarlo igual, las cuestiones físicas, es decir, absorción, densidad, peso volumétrico y las mecánicas, que es la resistencia a la compresión. Aquí no hemos hecho todavía las pruebas de cortante, que serían precisamente las pruebas para el sismo. La normatividad que se tiene que cumplir, la que sigue. Se muestrearon 5 bloqueras, esto es Tuxtla Gutiérrez, y todo esto es trabajo también hecho con estudiantes en la materia de laboratorio de materiales. Ellos van, hacen su encuesta, hacen un muestreo, y prácticamente, salvo esta zona, abarcamos, si lo vemos por regiones, pues toda la ciudad, ¿no? La que sigue. Vean lo dramático de los resultados. Son bloqueras artesanales, eso sí, no son industriales. Bloques macizos y bloques huecos. ¿Qué dice la norma? Para un bloque estructural me pide 150, que para mí se me hace una exageración, ¿verdad? Para un bloque macizo. Para un bloque hueco me pide 90. ¿Y cómo andan los resultados de las bloqueras? Dios mío, 34, 33. Esta ni para una barda. Según la norma, esto no puede hacer nada. Imagina, 29 kilos, 54, 38. Y esto es común para Tuxtla. Tuve oportunidad de tener comunicación con otro miembro también de la red de vivienda del sur sureste, que es el doctor Edwin. Está en Oaxaca y me dice, es que en Oaxaca está igual. No, o sea, no hay un control, todo se lo dejan al que va a construir. Entonces, si a usted les toca construir, por favor, sean cuidadosos con sus materiales. Pregunta, ¿cómo estarán los bloques de Campeche, los que utilizan acá? ¿Ya los evaluaron? ¿Ya los no? Yo creo que aquí no deben tener problema en cuestión de resistencia. Yo creo que más bien, por lo que he visto, nada más cuestión visual. Yo creo que acá el mayor problema es de durabilidad, sobre todo por la cantidad de humedad que hay. Pero bueno, esto es dramático. ¿A qué sigue? En absorción no hay tanto problema, todos cumplen, ¿va? Pero la resistencia a la compresión sí. ¿Por qué se da ese efecto? Porque también, o sea, por cada bolsa de cemento, ¿qué hace el bloquero? Quiere sacar la mayor cantidad de bloques para quedarse con la cuestión del recurso, ¿verdad? Por eso la calidad baja.
otra vez el modelo económico y lo demás por ignorancia, por quién sabe qué, porque no hay una norma, aunque esas normas son de recomendación, o sea, no te castigan, no hay una sanción si no la cumples. Eso es también lo malo. Conclusiones, bueno, los bloques están para llorar, ¿no? O sea, algunos ni para barda sirven, pero así se están utilizando. La que sigue. Bueno, después de los materiales convencionales viene esto, bloque de tierra comprimida, mejor conocido como BTC, y también ahorita estamos trabajando en ese material. La construcción con tierra, pues está resurgiendo. Antes se construía, por lo menos en nuestra región, hay muchas construcciones con tierra. ¿Cuál ha sido el problema? Que ha sido de autoconstrucción nada más. Pero los conocimientos, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces ahorita podemos nosotros intervenir en las construcciones de tierra y podemos hacer viviendas sísmicamente resistentes de adobe, de bajareque y de BTC, ¿no? Y lo que antes no se hacía, porque antes era el mismo dueño, hacía su vivienda, pues no es ingeniero, ¿no? No tiene... Pero ahora cuando intervenimos, ya se han hecho pruebas en mesas vibratorias, todo, y dice, no, sí resiste. Claro, hay que colocarle contrafuertes, rodapiés, cadenas de cerramiento, en fin, una serie de cuestiones. Otra cuestión, los adobes, por ejemplo, los más antiguos son de 40 centímetros mínimo, es de 60. San Cristóbal, si alguien ha ido por allá. Hay casonas viejas, igual que acá, yo creo que acaban de ser de piedra, ¿no? Las casonas, no. Sí. Allá son de adobes, pero son de 80 centímetros. Y ahí están, no caen. Pero las nuevas las proponen de 30 centímetros. No le colocan, antes le ponían, las cadenas eran de madera. Ahora no le colocan cadenas. Viene un sismo, sigue siendo tierra, ¿no? Caen como si fueran cuatro naipes. Pero bueno, la que sigue. El BTC, pues es un material que se produce mediante el prensado, mediante una máquina manual. Lleva un estabilizante, es arcilla, recordemos que las arcillas son expansivas, ¿no? Entonces, absorben humedad, expanden, pierden humedad, se contraen. Para evitar esa contracción, se le coloca un estabilizante. ¿La que sí? Esto fue por ahí inventado por el ingeniero Raúl Ramírez en el Centro de Innovación de Bogotá, en Colombia. Aunque él es chileno, pues él trabajaba aquí en el Centro Simba, y la máquina se conoce como Simba Ram. Es una máquina manual. Aquí se le agrega una compresión que puede llegar a ser de hasta una tonelada por el brazo de palanca. Y bueno, se obtienen piezas realmente muy interesantes. ¿Cuál es el proceso? Se extrae la arcilla. Eso está pensado también para que sea de autoconstrucción, pero va a ser una autoconstrucción asistida, con asistencia técnica. Lleva un secado, un tamizado. Es decir, este material sí no puede llevar nada de materia orgánica, nada de rocas, tiene que ser muy fino. Lleva un mezclado, la cantidad de agua tiene que ser la óptima, un prensado y un secado al sol, y san, se acabó. No, si tengo la fortuna que fuese una construcción, hago la excavación para la cisterna, para la cimentación, y eso es arcilla, lo vuelvo a reutilizar y hago de una vez el material. O sea, lo tengo ahí, no tengo que depender de otro lado. A menos, también se puede extraer de un banco como tal, ¿no? Pero bueno, donde nos paremos allá es arcilla, ¿no? Y estoy seguro que acá también. Aquí se hizo una pequeña evaluación en una comunidad de Chiapa de Corzo, ya me recuerdo, está acá, la que sigue. Este es el terreno donde se hizo el proyectito de una vivienda con los muchachos de ahí de la facultad. Aquí se extrajo la muestra y ahí se hicieron los BTCs. Bueno, aquí tenemos nuestra Simba Ram, pero chiapaneca, ¿no? Es decir, es allá. Como los planos están libres en la red, pues se bajan y la mandamos a construir. Mientras que la prensa Simba Ram cuesta 25 mil pesos, pues a nosotros salieron 5 mil pesos. Entonces, entre cinco compañeros cooperamos de a mil, pues ya está nuestra maquinita. Feita como quieran, pero funciona. Ahí están las piezas, ¿no? Igual cinco piezas. Adelante. La norma dice que no es necesario cabecearlo, pero bueno, o sea, nosotros igual los chicos lo cabecearon con yeso. La que sigue. Se hizo la prueba de compresión, la que sigue. También dice la norma, no, es que todo lo que es construcción con tierra no está pensado para que esté en contacto con el agua. Hay que recubrir las construcciones con tierra y hay que sellar, ¿no? Se nos ocurrió meter las piezas de BTC en agua durante 24 horas. ¿Qué pasa un adobe? A la media hora ese adobe se deshizo. Vean estas piezas, las dejamos así.
24 horas. ¿Y saben qué? No les pasó nada. Voy a mostrar los resultados de la absorción. Resistencia. Digo, si hiciéramos un análisis estadístico, este pico muy grande tendríamos que quitarlo, ¿no? Pero lo quise dejar para darse que... Vean, el promedio 62 kilos. Para un material que está hecho de tierra, ¿recuerdan cuánto daba el ladrillo en promedio? 66. ¿Cuánto daba el bloque más o menos? 30. Este material es más del doble de la resistencia que de un bloque de la zona. Entonces, la ventaja es que esto sigue siendo tierra. El día que se demuelan esas viviendas, es una tierra ya que puede servir para... Es un suelo ya mejorado, ¿no? Incluso se puede usar en jardín, vuelve a crecer vegetación sin ningún problema. ¿Qué sigue? Vean esta locura, la absorción. 13.05 absorbe menos que un ladrillo. Es lógico, al momento de hacer la compresión se eliminaron todos los poros, ¿verdad? Entonces por eso no absorbe tanto. Aún así, la recomendación es, hay que sellar. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. ¿La que sigue? Bueno, esto lo damos ahí cada semestre. Hay un taller que se llama Materiales Alternativos y el BTC ya es de cajón. Allá tenemos la metodología de aprender haciendo. O sea, los chavos se involucran, sí agarran su pala y ahí sí hay equidad de género, ¿no? Las damas y los caballeros, todo el mundo le entra ya a la construcción. Ahí está, para que vean. No, ya la anterior era la extracción, aquí están haciendo, ya hicieron su tamizado, ¿verdad? La preparación para hacer el BTC. Como siempre, trabajan dos y los demás en la, ¿no?, cultivándola y echándola, ¿no? Pero bueno, eso es aquí y en todos lados, ¿no? La que sigue, ahí está, ¿verdad? Otros que ni les interesa, pero siempre hay jóvenes muy entusiastas que quieren aprender. Incluso esto ya lo pueden, ya lo están aplicando ya en las generaciones, las primeras generaciones en su proyecto de tesis. Hay propuesta tecnológica de construcción con tierra y obvio, tienen que ir al laboratorio. Le digo, no van a sacar ningún documento que no pase primero por laboratorio. Se me hace irresponsable, ¿no? Entonces, primero lo pruebo. ¿Funciona? Adelante. Si no funciona, para atrás. Vean, la cantidad de agua es muy poquito. Aquí se van a hacer 5 piezas nada más, ¿no? ¿La que sigue? Ese es el laboratorio de materiales. Ahí es donde vivimos, comemos, ahí estamos todo el santo día. Así sale la pieza. Cabe aclarar que se pueden hacer piezas macizas y piezas huecas. Tenemos las dos prensas. La otra no, voy a mostrar dos láminas. Pero esa pieza maciza. Vean este modulito. Esto ya se hizo con piezas huecas. Aquí llevan varillas. Es el sistema de muro armado. Entonces, a cada cierta distancia llevan varillas. Aquí se dejó un aparente. Todo esto se hizo con alumnos. Y se nota, porque muchos, es la primera vez que conocen el material cuando en su vida habían colocado. Este tiene un sistema tipo Lego, que no requiere de mortero de pegue, es otra ventaja. Pero sí le colocamos una lechada entre el machimbre, ¿no? Entre el macho y la hembra, una lechada. Y, obvio, hay algunas cuestiones. O sea, hacer una mano de obra, que es la primera vez que hace un BTC, la primera vez que hace un muro, pues tiene sus detalles, ¿no? Podemos ver acá, estas imperfecciones. Incluso en el colado y el vibrado de esto, pues quedaron aquí un lado. Bueno, está bien, pues. O sea, ahí no va a haber nadie. Ese es el proceso del resane y del sellado, que es con la misma tierra y un sellador. Se coloca acá y se pinta, ¿no? Aquí está en proceso. Todo esto falta. Hasta la viga esta la vamos a pintar para que quede todo del mismo color. O sea, es un modulito que va a servir ahí para almacenar cosas. ¿La que sigue? Ese ya es un prototipo de vivienda que se hizo en la propia facultad, lo igual, eso llevó 2 años. En un semestre se hizo el proyecto y se demolió una cosa que había ahí, se hizo la cimentación. Otro semestre, los muros. Lástima que no se ve porque, bueno, aquí el cambio de color, el color lo da obviamente la tierra. Como no alcanzó el BTC de ese banco, se utilizó otro y es más oscurito acá. Se utilizó bambú nativo de ahí de Chiapas, que estos le llaman huich, y el guadua, que es colombiano, pero que ya hay mucha producción también ahí en Chiapas, ¿no? Le llaman el acero orgánico. Hay una tesis de maestría donde demuestra que estas varitas resisten 400 kilogramos sobre centímetro de cuadrado a la compresión. Pues decía, ¿por qué no, en vez de meter cuestiones de acero para techados? Bueno, el bambú es una opción. Este es un plafón
encima de esto lleva un plástico, lleva un terrado y la lámina. ¿Por qué? Por la cuestión térmica. Si dejamos la lámina como tal, la base se va a sentir, ¿no? Entonces, igual, volviendo, voy a abusar un poquito de la ponencia. Uno de los chicos dijo de atrás, lo cual se me parece una excelente idea, que en vez de colocar, ¿dónde está? ¿Alguien, el de la ponencia anterior? Ya, se escapó, ¿no? ¿Por qué en vez de poner láminas de policarbonato, por qué no paneles solares? No, decían, se me hace excelente, digo, aprovechando los cuates de ingeniería. Yo vi que tienen paneles solares, ¿no? Sus andadores, pónganle paneles solares con bambú. Hasta premio nacional van a ganar, van a ver. Aquí, ¿qué hace falta acá? Bueno, el resane, o sea, los detalles, ¿no? Ya para que se vea más nice. Así como lo ven, este modulito ya ganó un premio de sustentabilidad en un concurso que hubo. Entonces, aquí, claro, le echaron el lujo, ¿no? Una Mac, aquí una modelo, ahí un guapa y todo eso. Pero bueno, eso es marketing, ¿no? Le llaman vivienda climáticamente inteligente. Aquí va a tener también recuperación de agua de lluvia, se va a poner un panel solar, va a haber, bueno, un montón de cosas ahí. O sea, está todavía en la primera fase. Conclusiones, el BTC, si lo comparamos con el bloque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde viene el cemento que utilizan para hacer bloques? ¿O de dónde viene el bloque de aquí de Campeche? De Mérida, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántos, pero 180. ¿De dónde llega el cemento para hacer los bloques de Mérida que hacen en Mérida? ¿Hay una cementera ahí? ¿Ahí? Bueno, perfecto. Imagínense lo que se requiere para hacer el cemento. Pues son cerros completos que hay que destruir de roca caliza para transformar ese producto en clinker a 1400 grados. ¿No? Imagínense la cantidad de combustible, la cantidad de CO2 que se produce para llegar a 1400 grados para hacer el cemento, la arena, luego el transporte. La tierra lo tienen de manera local, en primer lugar. Si se sabe trabajar, las resistencias pueden ser muy buenas, claro, para edificaciones de uno o dos niveles. Yo no me atreveré a hacerlo más, pero funciona para eso. Cuestión térmica, también comprobado. Los materiales hechos con tierra son más térmicos que los bloques, ¿verdad? Al final de una vida útil, eso sigue siendo tierra. Se destruye y se integra la naturaleza. ¿Y los bloques qué hacemos? Ya dijimos, si bien nos va, lo mandamos a un tiradero, ¿no? Hay que bastar por años. Y si no, va a quedar tirado ahí en algún lote baldío, ¿no? Entonces, creo yo que es un material que no es nuevo, pero que vale la pena analizarlo, ¿no? Vale la pena si es conveniente o no para poderlo incorporar a nuestras edificaciones, o si no, como muros divisorios. ¿Se puede revestir? Sí. Lo ideal es que no, que quede aparente, porque de nada sirve si ya lo tengo, el momento de meterle un mortero para recubrimiento, pues estoy otra vez gastando material, gastando recursos, impactando. Pero si se puede revestir, sí, y queda así, con todas las ventajas ambientales que este material tiene, ¿no? Y, ¿sí? Bueno, con eso concluyo. Gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Eddie González García. Por favor, nuevamente que se escuche. Sé que hay muchas preguntas, pero por obviedad de tiempo aceptamos dos preguntas. ¿Alguien quiere participar? ¿O quedó muy claro o no entendía nada? Lo repito. ¿Alguna pregunta? Creo que estuvo muy claro, doctor. Excelente. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, claro. Tu nombre, por favor. Buenos días. Disculpe, mi nombre es Cassandra. Entonces, yo sé, sí la entendí esa exposición, pero yo sé o tengo entendido que el elaborar materiales que sean ecológicos, por así decir, son más caros, ¿no? Por ejemplo, el cemento pozolánico, o sea, se ha demostrado que es más resistente que el cemento Portland y sin embargo no lo utilizan porque sale más caro. Entonces, como usted mencionó, a nosotros nos educan como para administrar y pensar en la economía de la obra o en respetar tu presupuesto. Y no nos vemos tanto en cómo utilizar los materiales que no dañan el medio ambiente. Entonces yo quería preguntarle si nos podría aconsejar
cómo meternos o enfocarnos más en, no tanto pensar en el presupuesto, sino cómo podríamos llevar a cabo, pensar o tener otras ideas acerca de eso. Sí, entiendo perfectamente tu preocupación. Costos. Mira, para este material va a depender. Cuando empezamos a trabajar este material fue pensado para hacer autoconstrucción asistida. De entrada, allá a donde le tires hay arcilla, ¿no? Entonces, si tienes arcilla, no vas a gastar ya en el material de la arcilla, la tienes ahí. La mano de obra es la misma del que va a construir, en este caso, la vivienda, porque está pensado para hacer vivienda. Entonces, tampoco hay un costo ahí. El único costo es para el estabilizante, ¿no? Nosotros utilizamos, lo que hemos trabajado ahorita es con cemento, es un 5%, mucho un 10% de cemento, pero que es una cantidad mínima, que si lo hacemos para comprar block con una bolsa, con esto hago 300, y para hacer blocks de buena calidad hago 20, ¿no? Entonces, el rendimiento es mucho. ¿Cuánto costaría? Un peso, si tú lo haces. ¿Sí me explico? Es muy barato. Ahora, no, o sea, lo quiero hacer para producción y donde yo lo agarre como negocio. Bueno, ya hay que agregarle el transporte, el flete, y muchas veces si lo tienes en planta tienes que comprar la arcilla, que lo compras como si fuera arena o grava, ¿no? Te dejan el camión ahí de 7 metros cúbicos. Te salen 4 pesos la pieza. Fíjense, no es el problema el económico, y entiendo que estemos preocupados por la cuestión economía de los materiales, porque al sistema sí le conviene. La cementera es un negocio de miles de millones de dólares al año, y obviamente no le conviene que metamos otro material. Entonces estamos peleando contra un gigante. Es más, cuando viene el problema del sismo, aquellas casas que se cayeron son porque, lo digamos así, se tenían que caer, estaban mal construidas. Las casas que sí tenían un buen sistema constructivo, respetaban las normas técnicas, que por cierto, después sí salieron ahí 2017, están interesantes. Es decir, cadenas, castillos, las puertas y ventanas confinadas, que son errores que cometemos, que muchas veces no confinamos, no cayeron, ¿no? Cuando tú llegas con una propuesta como esa, le dices a las familias, vean, te traigo este material que es el doble de resistente que el block. Es mucho más térmico, es ecológico. ¿Qué dijeron? No, quiero mi casa de block y de losa. ¿Cuál es el problema? Todo está ya maquiavélicamente pensado. Dijo el gobierno, perfecto, entonces doy oportunidad a las empresas que vendan block. Ahora, esas viviendas son inhabitables, no puedes estar ahí. Llegamos a 38, 40 grados, son casitas de 6x7, con el techo de lámina 240. ¿Qué pasa? No puedes vivir ahí. No, o sea, sinceramente, y no todos tienen para poner, de hecho no tienen dinero, están pensando en qué van a comer, van a comprar un clima. Entonces, ¿qué pasa con esas familias? Están viviendo debajo de los árboles, o sea, literal. Lo sé, me consta, yo tengo familiares que están así. Su cocina debajo del árbol de tamarindo, de mango, porque en la casa no puedes estar. Entonces, cambiaste tu forma de vivir en una casa de tierra agradable térmicamente por una de bloc. ¿Por qué? Porque nos han metido en la mentalidad que es lo mejor. Que lo mejor que hay es el bloc y losa de concreto. No es cierto. Técnicamente se muestra que no es cierto. Pero ese es el ideal de las personas. O sea, el sistema hizo su chamba. O sea, le metió en la cabeza que es lo mejor. Y, o sea, como yo dije que es lo mejor y te vende el producto, ¿no? Modelo económico, pero no es el modelo sustentable. No sé si me explico, o sea, es bien complejo. Bien, pues agradecemos al doctor Eddie González García. Y pues vamos a proceder a entregarle su constancia. La Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al doctor Eddie González García por su valiosa contribución en la 12ª Cátedra Nacional de Ingeniería Civil CUMEX 2019, Emilio Rosenblut. La ingeniería civil, ante el reto del desarrollo de la infraestructura y el mantenimiento del patrimonio edificado, habiendo participado con la conferencia denominada Evaluación de los componentes de mampostería convencionales y no convencionales, San Francisco de Campeche, Campeche, 10 de octubre de 2019. Doctor, es un placer siempre. Mucho gusto, de verdad. Gracias. Muchas gracias, doctor, de verdad, por su participación. Aquí la...
Muy bien, gracias. Gracias. Jóvenes, bien. Siguiente proceso, vamos a hacer un pequeño break. Espérenme, ¿dónde van?